amistad que nos une a todos nosotros y el amor que nosotros sentimos por nuestra dominicanidad. Nosotros nos presentamos humildemente a conmemorar nuestra bandera nacional, a enaltecer nuestros principios, nuestros valores, que fueron un legado de nuestro prócer, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Iniciaremos con una connotación del himno nacional para nosotros glorificar el legado que él nos heredó. Caballeros, quisqueyanos valientes, alcemos nuestro invicto con viva emoción. Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invicto glorioso perdón. Salve el pueblo que débil y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió, ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo vivir. Más Quisqueya la indómita y brava, siempre activa la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas se libre sabrá. Esa es vicepresidenta de la organización Hagamos Algo. Muy buenos días, como le decía Marcela, en el día de hoy quisimos conmemorar a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en este mes de la patria, haciendo una pequeña conmemoración del himno nacional y una pequeña caravana hacia la feria. Queremos agradecer a todas las personas que sacaron su momentico, dando un granito de arena para nuestro país, para nuestra fundación y para el mejor porvenir de todos los dominicanos. Únanse, lo invitamos a todos que se unan a participar lo que es Hagamos Algo y poder retomar la patria dominicana, que ahora estamos bastante de lejos de lo que fue en su momento. Le voy a dar unas palabras al señor Daniel Monegro, también presidente de la Fundación Combi, que nos ha dado un apoyo incondicional y pertenece ya a lo que es Hagamos Algo también. Daniel. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar presente. No solamente estamos celebrando el mes de la patria, como dijeron los compañeros, sino también que estamos exigiendo al gobierno una reforma migratoria efectiva. Necesitamos un alto a los indocumentados. La economía dominicana no soporta más en el sector de la salud, de la educación. No queremos más haitianos defecando en las calles. Necesitamos que las autoridades hagan un esfuerzo en conjunto, la alcaldía, la Dirección General de Migración y el gobierno central, a que este tema tiene que regularizarse de manera efectiva. A todas las autoridades competentes, por favor, escúchenos, que hoy es la primera de muchas marchas que vamos a hacer. Le paso la palabra al compañero Logan Pérez. ¿Debería ponerse mayor control en la frontera? Debería ponerse mayor control en la frontera, pero es un trabajo en conjunto de la alcaldía, como propio tiene competencia en el tema de los inmigrantes, de la conservación del patrimonio cultural, histórico. No podemos dejar que la gente entre aquí. Voy a durar 2 meses en República Dominicana y me quedo 1 año, no hay un control, no sabemos quién está entrando, no sabemos el tipo de gente que se está mezclando con nosotros. Y si el gobierno debe emplear una política que garantice que todo aquel que entre, bueno, te quedaste a trabajar, vamos a regularizarte, documentate quién tú eres, de dónde vienes, qué vas a hacer, qué vas a ejercer. No podemos dejar que la gente entre aquí como que esto es un patio sin dueño. Miren el último caso, la venezolana que se tiró del 9.º piso en el Malecón Center. ¿Quién era esa muchacha? Tenía un permiso laboral. No se sabe nada aquí. No se sabe qué pasó, qué ejercía, qué hacía. Eso tiene que ponerse un stop. El gobierno tiene que aplicar una política migratoria efectiva. Porque si no, nosotros nos vamos a lanzar a la calle de manera pasiva. Pero nos vamos a lanzar porque conocemos nuestros derechos. Y no vamos a dejar que la patria pierda su identidad. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Logan Pérez, vicepresidente de Fundocombis. En primer lugar, queremos darle las gracias a todos estos jóvenes que en el día de hoy han tomado de su valioso tiempo para estar aquí presente, diciendo sí
sí, sí a la nacionalidad. Y queremos hacer un llamado a todos esos jóvenes que todavía no están decididos a luchar por la nacionalidad. A ti te estoy hablando. Si no eres tú quien lucha, ¿quién lo hará? Duarte no buscó. Duarte no buscó a muchísima gente. Él lo quiso hacer él. Y a él se fueron añadiendo más personas. ¡Viva Duarte! ¡Viva Duarte! Si no eres tú que lucha por tu país, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Así que quiero exhortarle a todos esos jóvenes a que se nos unan, porque nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestro país. Y todos esos jóvenes que ustedes ven ahí también lo están. Así que si nosotros lo estamos, ustedes también pueden.